Este 22 de septiembre se conmemoró el 443 aniversario de la fundación de la Villa de Carrión, hoy conocido como Atlixco, por lo que se hizo la bandera para iniciar con los festejos. En su mensaje, Ariadna Ayala comentó que este día es muy importante para las y los atlixquenses, por lo que se prepararon diversas actividades para conmemorar el aniversario de este pueblo mágico. Pues es un día muy importante, bueno, todos los días son importantes cuando se trata de hacer un fortalecimiento de la cultura cívica y cuando se trata de mandar un mensaje a la gente de la importancia de estos izamientos, del reconocimiento a nuestros lábaros patrios. No por nada existe una ley específica que los norma. Y bueno, hoy es un día particularmente sensible para los atlixquenses, es la fundación. Hoy vamos a tener muchas actividades también en Palacio, va a haber la exhibición de algunos documentos que soportan académicamente y teóricamente la existencia de nuestra Villa de Carrión. Y va a haber un conversatorio a las 5 de la tarde también, en donde vamos a estar compartiendo información que me parece que va a ser muy emocionante para todos los atlixquenses. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco.